El robo habría sido el móvil de un ciudadano venezolano para matar y posiblemente torturar a un hombre colombiano cuyo cadáver fue encontrado en el maletero de un auto en Hualpén. A la víctima le cortaron un dedo para utilizar su huella digital e ingresar a su departamento con el fin de sustraer dinero y especies. El informe desde Radio Biobío en Concepción es de Oscar Valenzuela. Fue al interior de un taller mecánico de motos en Concepción, donde ocurrió el homicidio de un ciudadano colombiano a manos de otro extranjero, en este caso un venezolano, el que fue calificado por la fiscalía como robo con homicidio. El hecho tiene detalles sórdidos, como el ramo de flores que el victimario dejó dentro del maletero junto con el cadáver y el dedo que le fue cercenado a la víctima con el fin de usarlo como llave en un dispositivo electrónico e ingresar a su departamento para robar dinero y especies. Así lo detalló el fiscal Mario Elgueta, quien además informó sobre los indicios de tortura que se hallaron en el cuerpo. Y efectivamente esto es algo que lamentablemente llamó la atención, pero afortunadamente también dentro del proceso investigativo logramos determinar que dentro de del objetivo de estas personas al momento de lesionar a la víctima fue precisamente usar esta forma de lesión, lo que usted señaló, para ingresar a través de un sistema digital de acceso a un inmueble. Carabineros, en voz del coronel Luis Rosas, detalló que hubo dos sitios del suceso. El taller de motos, donde a golpes con un elemento contundente mató al ciudadano colombiano, y además donde fue encontrado el cuerpo en la comuna de Hualpén. Imágenes de cámaras de seguridad fueron clave para dar con el responsable. Se logra dar con una dinámica, levantar evidencias, realizar trabajos en distintos sitios de suceso, levantar medios de prueba, específicamente cámaras, hacer un seguimiento respecto de el tránsito de este vehículo con la finalidad de poder dar con una pseudo dinámica y poder lograr la detención de la persona que está privada de libertad y que está vinculada con la acción delictual que fue el asesinato de una persona y fue descubierto en el sector de Chome. El delegado presidencial subrogante en el Biobío, Humberto Toro, destacó el trabajo de carabineros, en específico del OS-9, que en 48 horas logró dar con la persona a quien se le imputa el delito de robo con homicidio. No vamos a permitir que se nos tomen en la región estos crímenes, digamos, ¿no es cierto?, que están cometiéndose los delitos de esos personajes que están generando en la ciudadanía no las preocupaciones. Queremos decirle a la ciudadanía que nosotros estamos trabajando para que tengamos una vida tranquila en la región del Biobío. El detenido es un ciudadano venezolano quien quedó a disposición de la justicia, detenido en tránsito y en espera de audiencia de formalización para el próximo viernes, a solicitud de la Fiscalía para el análisis de otros antecedentes. Además, se decretó reserva de la investigación y se indaga si podría existir alguna relación con grupos de crimen organizado.